Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy tenemos una invitada de lujo, la doctora Sonia Venegas, para que nos platique sobre esta película La Lavandería. Doctora, un placer tenerla el día de hoy aquí en Cultura al Derecho. Diego, es un gusto estar aquí en tu programa con este público tan selecto en estos temas tan extraordinarios y sobre todo esta película que pues de pronto el nombre parece que no nos dijera nada, ¿no? La lavandería, pues bueno, es tan abierto. Sin embargo, pues al final me parece que denuncia un tema crucial, un tema muy importante como es esta evasión fiscal o elusión fiscal dependiendo de la figura que utilizan las multinacionales. La película me resultó de interés porque empieza realmente con un evento cotidiano que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, una eventualidad en donde una señora pues en un viaje turístico pierde a su esposo, hay un accidente, el esposo muere y ella trata de cobrar un seguro de vida. Y ese es como un evento, llamémosle como de muchos que nos suceden cotidianamente, porque a veces podemos tener un accidente automovilístico o cualquier otra eventualidad, un maltrato en un banco, en una institución privada, en una aerolínea, etc. Entonces, desafortunadamente aquí, pues bueno, sí, la pérdida es mayor porque estamos hablando de la muerte del esposo. Ella trata de cobrar el seguro y poco a poco va descubriendo, como si fuera levantando capas de qué hay detrás, ¿no? Y en este caso, pues fue una aseguradora que a su vez, tú sabes, las aseguradoras tienen que estar aseguradas con reaseguradoras. Y encuentra que las reaseguradoras pues realmente eran empresas fantasma, hoy pues citados desafortunadamente de una manera bastante copiosa, ¿no? Muy seguido escuchamos este tipo de empresas. Entonces, ¿qué es lo que transcurre en la película? Que la señora trata de cobrar la indemnización, logra en algún momento cobrar una indemnización realmente muy baja, muy lejos de lo que esperaba. Ella con la indemnización consideraba que iba a poder comprar inclusive un departamento que tampoco logra comprar, y ahí mismo en el ínter hay un capítulo en donde también respecto de las inmobiliarias pues hay un manejo a veces opaco. No quiero decir que ni todas las aseguradoras ni todas las inmobiliarias lo sean, pero desafortunadamente pues la misma OCDE ha detectado este tipo de estrategias de simulación para el no pago de las contribuciones. Claro, ¿qué tan común es esto? Porque pareciera que a veces el cine es ciencia ficción, pero a veces esta ciencia ficción o estas historias que nos van contando en el cine superan la realidad o nos muestran esa realidad. Y usted ya lo decía, quizá no todas las aseguradoras emprenden esta acción, pero quizá alguno cuando compra un seguro espera poder, si sufrimos algún accidente, poder de alguna manera apoyar a nuestros familiares en los costos, en los gastos. Esa es una tranquilidad que en un momento dado uno puede llegar a tener. Pero la realidad es que uno no sabe todo lo que hay atrás. ¿Qué tan común puede llegar a suceder que estas aseguradoras no cumplan con el pago hacia las personas en un momento determinado? Bueno, para empezar, la película pues es con actores norteamericanos, está ambientada en los Estados Unidos. Entonces el manejo es diferente. Aquí en México pues tenemos una comisión nacional que se dedica a vigilar el cumplimiento de estas disposiciones, lo cual lo haría más difícil. Sin embargo, a nivel mundial pues sí es todo el entramado de aseguradoras y reaseguradoras, desafortunadamente, como algunas otras áreas, pues la OCDE misma ha destacado esta situación de que normalmente llevan a cabo estrategias para eludir el pago de impuestos, de contribuciones o evadirlo frontalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen esa posibilidad de llevar sus actividades más allá de las fronteras en donde están sus asegurados, ¿no? Pues las reaseguradoras son de otras latitudes normalmente, y estas a su vez tienen vínculos con otras reaseguradoras que están en distintos lugares. Desafortunadamente aquí en la película pues resulta que al llegar al eslabón de la reaseguradora pues era una empresa de papel constituida en un de estos llamados paraísos fiscales o zonas de baja imposición que pues realmente laceran las economías nacionales, ¿no? Claro, y me parecería que los personajes que surgen, por un lado es Ellen, que nos representaría a cualquier ciudadano que quiere o que está comprando un seguro, pero también aparecen otros personajes como los abogados Mossack y Fonseca, que son los dueños de este bufete jurídico. ¿Ellos a quién representan en un momento determinado en esta sociedad? A estas empresas que de alguna manera quieren... Porque ya nos hablaba de dos palabras, eludir impuestos o evadir impuestos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, o son sinónimos? No, no son sinónimos. En la elusión simplemente se busca no caer en el supuesto que señala la ley para convertirse en contribuyente. Y en la evasión, pues no importa, estoy en el supuesto, pero busco la manera de no pagar, ¿no? Aunque a veces dentro de un diseño de estrategias la línea como que se difumina, es sumamente delgada, ¿no? Entonces, en el caso de los abogados que aquí surgen, pues bueno, en algunos países, como en el caso de Panamá, pues este tipo de despachos para constituir estas llamadas sociedades offshore, en ese lugar eso es permitido. Sin embargo, pues el contexto mundial está tratando de luchar porque no se constituyan este tipo de sociedades que estos despachos ofrecen. ¿Por qué? Porque normalmente quienes constituyen esas sociedades, la mayor parte de veces están ocultando un dinero, ¿no? Un dinero que no proviene de fuentes lícitas. Y que esto al final representa un daño a la economía de todo el mundo, cada uno dentro de su contexto nacional. Claro. Bien, pues vamos a seguir hablando sobre esta película maravillosa de La Lavandería. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Cultura al Derecho y en Twitter como Cultura al Derecho. No se vayan. De regreso en Cultura al Derecho con la doctora Sonia Venegas, hablando sobre esta película de La Lavandería, una película que por el simple nombre quizá no entenderíamos qué relación tiene con el derecho, pero como lo vimos en el bloque anterior, tiene un vínculo entre la figura de las aseguradoras, entre el tema del derecho fiscal, ¿no? La evasión o la elusión fiscal que en un momento dado se puede generar, y las diferencias que al final de la película ellos ponen sobre la mesa diciendo esto no es evasión, esto es elusión fiscal y es legal, ¿no? Entonces, pero esta línea delgada que en un momento dado existe, y hablaba sobre una figura que parece meternos a estas películas, el paraíso fiscal. ¿no? ¿Qué es esta figura del paraíso fiscal y cómo entendemos este en un momento determinado? Claro, este tipo de lugares, y como se va viendo en la película, ¿no? Se menciona la isla de Nieve, se menciona las islas Shellis, y bueno, Panamá en particular, que es donde estaba ubicado el despacho al cual refiere la película, ¿no? Son lugares en donde la imposición es cero y que realmente quienes constituyen ahí esas sociedades no pagan impuestos hasta el momento en que van retirando el dinero, y lo van retirando de una manera paulatina. Entonces pues no es gravoso, además de que muchas de las veces la tasa impositiva, inclusive cuando retornan o sacan dinero, llega a ser muy baja. Entonces es un atractivo. El otro atractivo es el anonimato de la sociedad que constituyen. Ahí es bien interesante ver en dos capítulos los prestanombres que hay, por así llamarlos. Le llaman ellos en la película el hombre de paja, y dicen, bueno, pues esta persona murió y resulta que era el director general de 65,000 o de 25,000 empresas. Entonces, de una manera muy chusca, dice, bueno, imprímeme 25,000 juegos de nuevas escrituras para dárselas a otra persona. Van al escritorio de la misma oficina donde está una secretaria y le dicen, te van a ascender de puesto porque ahora vas a ser directora de estas empresas, ¿no? Claro. Entonces, ese se vuelve un atractivo, pero también es un peligro para la humanidad, porque lo mismo llegan este tipo de recursos provenientes de la ilusión, que como bien se señala en la película, tienen una cobertura legal, pero también lo mismo llegan recursos de procedencia ilícita. Las mismas zonas de baja imposición en el mundo están como muy especializadas. Hay aquellas que tienen el prestigio de tener, por así llamarlo, la fama, más bien no diría yo prestigio, sino la fama de refugiar capitales de empresas digitales, ¿no? El caso de Irlanda. Hay algunas otras empresas que tienen la fama de albergar capitales de casinos flotantes, por ejemplo. Están en un mar que no es de nadie, se generan los ingresos y desde ahí se depositan en determinadas cuentas. Pero hay también algunas otras que se han estado mal distinguiendo, por así decirlo, provenientes de actividades tan ilícitas como puede ser la trata de personas, el narcotráfico, el secuestro, la venta de órganos. Ahí mismo dentro de la película hay un capítulo. La película, quiero decir, se va desarrollando a través de pequeños capítulos que ellos le llaman como consejos, ¿no?, que está dando el despacho a sus asesorados, y uno en uno de esos capítulos puede apreciar cómo pues había ahí pues era prácticamente una familia de un político oriental que pues se dedicaban al tráfico de órganos humanos, ¿no? O sea, llega a ser tan grave la existencia de esos lugares que la misma OCDE, el mismo todo el grupo de países pues que se ven afectados tratan de hablar con estos otros países, con estas zonas llamadas de baja imposición. Parecen palabras ejercidas hacia el cine. De pronto usted nos hablaba sobre paraíso fiscal, empresas fantasmas, lavado de dinero. Es decir, hay toda una convergencia de estas palabras que escuchamos cotidianamente y que no descubrimos o no sabemos el significado de cada una de ellas y lo importante, porque me parece que aquí juega un factor fundamental, la corrupción. O sea, el tema de la corrupción viene acompañado en todo lo que vamos viendo dentro de la película. ¿Cómo lastima la corrupción en estos asuntos? Sí, definitivamente. Aquí podemos apreciar en la película pues que justamente políticos que en ocasiones llevan a cabo actos de corrupción y obtienen recursos, pues una manera común es de desviar estos recursos a estas zonas, ¿no? Y también en algún otro momento cuando esta viuda quiere apoyarse en alguna autoridad, a mí no exactamente, no la menciona, pero a mí me da la idea un poco de algo similar a la Profeco o algo así, y va y denuncia lo que ella ha encontrado, pero es que están en tal y la funcionaria que aparece ahí pues como que se hace la desentendida, como no sé de qué me estás hablando, seguro te estás equivocando, estás segura, etcétera, porque también hay esto, ¿no? Lo que sucede también en la realidad es que las instituciones financieras transnacionales normalmente pues coadyuvan o hasta promueven este tipo de desvío de recursos hacia determinadas zonas, ¿no? Donde ellas también tienen intereses de algún tipo. Existe una responsabilidad del ciudadano, por ejemplo, para pagar impuestos, que existe esta responsabilidad y en qué benefician los impuestos. A mí me gustaría que eso también nos lo platicara. Claro, exacto, esto se convierte en un problema muy, muy grave porque el desvío de todos estos recursos, el no pago de las contribuciones, es un recurso que no llega a las arcas nacionales y no se pueden cubrir los gastos públicos. O sea, si nosotros vemos cuáles son las sociedades que tienen un mejor nivel de vida, exactamente son aquellas en donde sí se pagan de manera puntual las contribuciones. ¿Cuáles son los que tienen menor desarrollo? Aquellos lugares en donde su sistema fiscal, diríamos, es de papel, ¿no? Es sumamente flexible. Cultura al Derecho en Facebook e Instagram y Cultura al Derecho en Twitter. No se vayan, regresamos para concluir con este programa con la doctora Sonia Venegas. Los procesos penales por los que estoy sujeto son un crédito que le dio Banpaís a una empresa de aerotransportación para comprar unos aviones y que estos aviones y que la empresa no existían. ¿De quién es esa empresa? Es una empresa nuestra. ¿Usted se prestó solito? Pasó por los cánones, por el Consejo de Administración, por los comités de crédito. Sí, pero todos eran sus cuates. Con 31 años, Ángel Isidoro Rodríguez ya era en 1991 el banquero más joven de México y le gustaba que le llamaran el Divino. De cuna noble, su padre Isidoro Rodríguez Ruiz fue el zar del transporte en México, propietario de varias flotas de camiones, envió a su hijo a estudiar a universidades de Estados Unidos, Alemania y Francia. Este pronto ingresó en el mundo de las finanzas como gerente de inversiones de Seguros Constitución. En este momento, en la Procuraduría General de Justicia se encuentra el Divino, el más joven de México, acusado de desfalcar a su propio banco, Banpaís, por $400 millones. El Divino se ha mantenido en la fuga durante las dos últimas décadas, pero sus acciones han repercutido hasta nuestros días. Banpaís fue rescatado por el gobierno de México junto con casi 1000 empresas, alegando que, de no hacerlo, México quedaría sumergido en un colapso financiero. ¿Cómo se le ocurrió eso al gobierno? Se depreció severamente. Después de 3 crisis económicas, la solución para mantener servicios y empleos en México fue que el gobierno comprara las deudas de instituciones financieras. Bancos y aseguradoras vendieron de manera exorbitante sus carteras vencidas. El gobierno utilizó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. El entonces presidente Zedillo intentó esconder reglamentos para darle legalidad al Fobaproa. Sin embargo, una idea más profunda y vil se llevó a cabo. El pago a los bancos se convirtió en deuda pública. Es decir, se pagaría con los impuestos y con el gasto público de los ciudadanos. Para administrar el desfalco a la nación se creó el IPAB. El Fobaproa se terminará de pagar en 2070 y las personas deberán pagar a este $2 billones. ¿Sabes en qué benefició a los ciudadanos la adquisición de esta deuda? Esta fue La Voz del Alebrije. Estás en Cultura al Derecho. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Sonia Venegas para platicar sobre esta película de La Lavandería, que nos lleva a diversos elementos, un tema de las aseguradoras, las empresas fantasmas, lavado de dinero, paraísos fiscales, es decir, una serie de elementos que parecerían que forman parte de una película, pero que también nos llevan a esta realidad que vivimos cotidianamente, y la importancia de otros elementos, la transparencia, la rendición de cuentas y desde luego la responsabilidad que existe como ciudadanos de pagar nuestros impuestos, y también la responsabilidad del gobierno de que esos impuestos que estamos pagando se vean reflejados en servicios básicos. Y platicar un poco sobre, muchas veces vemos que es que tal empresario no está pagando impuestos, ¿no? O porque yo sí pago impuestos. Es decir, también esta responsabilidad de que paguen impuestos o que paguen más impuestos los que más tienen, ¿no? Y creo que ese sería un tema más equitativo y más igualitario en una sociedad, ¿no, doctora? Sí, claro. Hay que recordar que tenemos un artículo 31, fracción cuarta en la Constitución, en donde nos dice que es obligación de los mexicanos, y bueno, esto por jurisprudencia es para todos, ¿no? De contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Entonces es un mandato también para las autoridades, para los poderes estatales, y aquí involucramos al legislativo, no solamente al ejecutivo, en que deben de proveer cada uno dentro de su esfera lo necesario para que todos contribuyan, todos aquellos que tengan capacidad económica, de acuerdo a esta capacidad económica que tiene, ¿no? El que no tiene capacidad económica pues no contribuye, pero el que tiene capacidad contribuye, y el que tiene una gran capacidad económica, que es lo que sucede con estas multinacionales, en el caso de la película, pues son los que deberían de contribuir más, y desafortunadamente todavía esta semana leemos en los diarios que México sigue con un nivel recaudatorio muy bajo, ¿no? Yo diría lo que se tiene que mejorar es el sistema fiscal, el sistema recaudatorio. ¿Por qué? Porque últimamente vamos viendo cómo el gobierno se está yendo al otro extremo, a utilizar la herramienta de lo penal, ¿no? Esto me parece que es, no has utilizado las herramientas propias del derecho fiscal, del derecho recaudatorio propiamente, un derecho fiscal recaudatorio. ¿Qué herramientas tendría que utilizar el Estado para que la gente pagara estos impuestos sin pasar por la vía penal, doctor? Sí, mayor fiscalización y mayor apoyo, mayor comunicación con los contribuyentes. Yo creo que sería la clave. ¿Por qué? Porque desafortunadamente siempre vemos como una situación en donde la relación pues no camina muy bien entre fisco-contribuyentes. Esta relación, en la manera en que pueda ser más armónica, va a mejorar, va a abonar en mucho en una mejor recaudación también, antes de llegar a ese extremo, que en ocasiones sí es necesario, pero no queremos tener una cárcel llena de elusores fiscales. Queremos tener las arcas nacionales con los recursos suficientes para poder atender nuestras necesidades públicas. ¿Alguna reflexión con la que quisiera cerrar, doctora, sobre el tema que abordamos el día de hoy? Pues sí, exactamente con lo que cerramos un poco el anterior bloque, ¿no? Crear esa conciencia fiscal, crear esa cultura y esa educación fiscal desde que son muy pequeñitos hasta pues las grandes multinacionales, ¿no? Debe de ser algo, diríamos, como común, ordinario, como digo, quiero poner de ejemplo aquí, porque son excelentes recaudaciones y eso y es también una maravillosa aplicación a los gastos públicos. Los países nórdicos, ¿cuántos no quisiéramos tener ese nivel de vida? pero tienen también tasas de tributación bastante altas y sistemas fiscales muy transparentes y muy eficientes. Claro que para esto nos sirve mucho el derecho comparado y transitar a esos espacios. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, encantada de estar con este público tan distinguido. Agradecemos desde luego a la doctora Sonia Venegas y a ustedes que nos hayan acompañado el día de hoy, y los invitamos a que nos sigan a una emisión más de Cultura al Derecho.